Vamos a dar inicio formal a la ceremonia de juramento con motivo de la designación de los nuevos jueces de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza. Invitamos a los presentes a tomar sus respectivos lugares y a apagar sus celulares o colocar los mismos en modo silencio. Muchas gracias. Les damos una calurosa bienvenida al Salón de Actos de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Mendoza y agradecemos vuestra presencia en la ceremonia de juramento de los flamantes integrantes de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza. Pónganse cómodos, por favor. Es un día realmente importante para los mendocinos y para los argentinos en particular. Se encuentran presentes en el estrado el señor presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, doctor Ricardo Lorenzetti, el señor presidente de la Cámara Federal de Apelaciones, doctor Juan Antonio González Macías, el señor presidente de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, doctor Pedro Jorge Llorente, la señora presidenta del Consejo de la Magistratura de la Nación, doctora Adriana Donato, y el señor vicepresidente de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza, doctor Roberto Julio Nasif. Nos honra con su presencia el señor gobernador de la provincia de Mendoza, licenciado Alfredo Cornejo, el señor intendente de la ciudad de Mendoza, doctor Rodolfo Suárez, el señor intendente municipal del departamento de Godoy Cruz, licenciado Tadeo García Salazar, y el señor intendente municipal del departamento de Guaymallén, doctor Marcelino Iglesias. Los señores ministros de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, el señor procurador general de la Suprema Corte, consejeros y autoridades del Consejo de la Magistratura de la Nación, la señora Presidenta de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, magistrados, exmagistrados y funcionarios de la Justicia Federal y Provincial, magistrados y funcionarios del Ministerio Público Fiscal y de la Defensa Nacional y Provincial, representantes de la Unión de Empleados de la Justicia Nacional, representantes de la Federación Argentina de Colegios de Abogados, autoridades del Consejo Profesional de Ciencias Económicas y del Colegio de Abogados y Procuradores, legisladores provinciales, autoridades del Poder Ejecutivo Provincial, el señor rector de la Universidad Nacional de Cuyo, autoridades de las Universidades Nacional de Cuyo, Mendoza, Congreso y Aconcagua, autoridades de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, autoridades de organismos nacionales, familiares y público en general. Invitamos al señor presidente de la Cámara Federal de Apelaciones de la provincia de Mendoza, doctor González Macías, a pronunciar un mensaje con motivo del juramento de los nuevos magistrados. Muy pocas palabras de mi parte. Pido disculpas por la afonía, pero anoche no pude evitar gritar los goles, así que esta es la consecuencia. En primer término, mi agradecimiento y el de la Cámara actual a doctor Pedro Llorente y a los señores ministros que nos facilitaron su casa para hacer este acto. Y su personal, que con idoneidad y mucha amabilidad nos atendieron y nos permitieron esto que ustedes están viviendo. Quiero reconocer especialmente a los señores jueces que subrogaron durante todo este tiempo, más de 5 años, la Cámara Federal de Apelaciones,
que a pesar de las complicaciones que generó la jurisdicción por las distintas vacantes que habían en las distintas provincias, subrogaron la Cámara y atendieron también los tribunales de San Luis, San Juan y Mendoza. Ellos son de San Luis, del Tribunal Oral de San Luis, en su momento el doctor Pedro González, el doctor Raúl Furcades, de San Juan, el doctor Hugo Echegaray y el doctor Carlos Parra, y de Mendoza, el doctor Héctor Cortés y Roberto Nasif, del Tribunal Oral número 2. Ellos, junto con los equipos, les comento a mis futuros colegas, equipos o grupos de trabajo muy capacitados, con mucha dedicación, tuvieron una producción excelente, una producción que hizo que casi no se notara esta diferencia entre titulares y subrogantes. Mi reconocimiento para los colegas y para todo el personal de los tribunales federales. Finalmente, a los colegas nuevos les deseo mucho éxito en bien de la justicia, en bien de ustedes y en bien de la familia. Eso es todo. Disculpa por la incomodidad, nos han superado las expectativas y por eso están un poco incómodos, pero la casa es chica, pero el corazón es grande, de verdad. Así que gracias a todos. Agradecemos el mensaje del señor presidente de la Cámara Federal de Apelaciones y agradecemos la presencia del señor gobernador de la provincia. A continuación, hará uso de la palabra la señora presidenta del Consejo de Magistratura de la Nación, doctora Adriana Donato. Tan trascendente para la justicia federal, donde teníamos una gran deuda, un concurso que llevó muchos años, pero que por fin, con mucho trabajo, pudimos lograr los consensos necesarios para finalmente llegar a este momento tan importante. Esto demuestra un gran compromiso de este cuerpo, a veces tan cuestionado, pero tengan la plena certeza de que todos estamos comprometidos en cumplir la manda que la propia Constitución nos indica, y tenemos la certeza y la convicción que vamos a seguir trabajando para que esa deuda histórica que tiene este cuerpo vaya completando la justicia a lo largo y a lo ancho del país. Asimismo, quiero poner muy de resalto que este hecho vamos a tratar de repetirlo no solo en las provincias, sino también en la justicia nacional y federal. Estamos toda la semana asistiendo a actos como estos, y esto solo se logra con mucho esfuerzo, pero a nosotros nos place este trabajo y vamos a seguir comprometidos y en esta línea. Muchas gracias a todos, muy buenos días. Agradecemos las palabras de la doctora Donato. A continuación, seguramente para darles la bienvenida, es el anfitrión, es el dueño de casa, hará uso de la palabra el señor gobernador, licenciado Alfredo Cornejo. Bueno, muy buenos días, señor Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Muchas gracias por estar aquí. Es un orgullo tenerlo en nuestra provincia. Desde luego, un saludo especial a las autoridades de nuestra Corte Suprema de Justicia de la provincia, a las autoridades, a la Presidenta del Consejo de la Magistratura. Muchas gracias por esta normalización
de una Cámara muy importante para Cuyo y desde luego para nuestra provincia, la provincia de Mendoza. Muchos años han pasado desde que se debía cubrir estas vacantes y la verdad que sentimos que se ha hecho justicia al respecto. Sentimos que estamos creciendo los argentinos y desde luego Cuyo cumpliendo con lo que nuestra Constitución marca y fundamentalmente que tengamos cubierto cada una de esas vacantes, restableciendo un trabajo normal de la justicia federal en nuestro territorio. Si bien no tenemos competencia ni jurisdicción desde la provincia, los gobernadores de Cuyo, debemos decirle, y me permito hablar en nombre de ellos por haber conversado este tema con ellos, y yo en particular, hemos tenido múltiples conversaciones con las autoridades nacionales, con miembros del Consejo de la Magistratura y con el presidente de la Corte para que se cubriera estos cargos, estos lugares. Así que nuestra satisfacción enorme como autoridad política de la provincia y, insisto, en nombre de los gobernadores, de los otros gobernadores, muchas gracias por ello. Y felicitaciones especiales a quienes han pasado este trámite largo, ejemplar por otra parte, con exámenes, con concursos transparentes y con una aprobación unánime del Senado de la Nación. Los felicito y nos llenan de orgullo. Muchas gracias, buenos días y gracias a todos los que nos visitan. Bienvenidos a Mendoza. Agradecemos al señor gobernador de la provincia. Finalmente, invitamos al señor presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, doctor Ricardo Lorenzetti, a pronunciar su mensaje. Buenos días. Es para mí un gran placer y un gran honor estar aquí presente en un día que es histórico, como se ha dicho. Quiero agradecer muy, muy especialmente a la Corte de la provincia por su recepción, al señor gobernador por la recepción que nos hace, a los diputados y senadores aquí presentes que tienen han colaborado muchísimo para que esto sea posible, a las autoridades del Consejo de la Magistratura, a los jueces y juezas que estuvieron trabajando en estos años en condiciones difíciles, subrogando, a los nuevos jueces, a la Cámara Federal actual, los tribunales orales, y muy particularmente quiero saludar a los familiares de los jueces que aquí van a jurar, que cumplirán un gran rol en el apoyo a la tarea que tienen por delante. Me parece que en este tipo de actos, donde todos decimos que es un acto histórico, es importante pensar brevemente en qué situación histórica asumen estos nuevos jueces. Porque el Poder Judicial está en una situación muy difícil. Realmente, cuando uno ve el panorama que se enfrenta a lo largo y al ancho del país, tenemos que ser muy conscientes de que tenemos una enorme responsabilidad. Por un lado, vemos el incremento tremendo de la litigiosidad y por el otro lado, la disminución constante del modo en el cual hacemos frente a esa litigiosidad. Mucho se habla del prestigio o del desprestigio, se habla de cuáles son las funciones que debe cumplir el Poder Judicial. Lo cierto es que si analizamos los últimos años, hay dos fenómenos que son muy claros. El primero es que la realidad ha cambiado muchísimo y cuando una persona, un ciudadano que espera justicia, va a ver lo que hay en los tribunales, se encuentra con una estructura que es casi del siglo XIX. Y cuando va a un banco o va a alguna prestación de servicios moderna, se encuentra con el siglo XXI, tecnología, desarrollo, tiempos acelerados y rápidos. Entonces, esta contradicción tenemos que resolverla entre todos. El Poder Judicial necesita transformaciones profundas en todos los ámbitos.
Creo que la justicia de Mendoza ha sido innovadora en muchos aspectos. Yo siempre digo que se desconoce lo que se hace en las provincias de este país y se hace muchísimo. Desde hace muchos años que vengo a Mendoza y veo cómo han trabajado y realmente la justicia mendocina ha avanzado muchísimo en reformas. Pero en todo el país tenemos que ser muy conscientes de que el Poder Judicial tiene que mirarse a sí mismo y proponer grandes reformas estructurales, de fondo. Tenemos que cambiar el modo en el cual trabajamos. Más oralidad, más cercanía con las personas que piden justicia, mucho más rapidez en los juicios que llevamos adelante. Claro, estos resultados no los puede hacer solamente el Poder Judicial, ni es una cuestión que se vaya a solucionar si le exigimos a estos nuevos jueces que en lugar de 6 horas trabajen 8, o 10, o 12, o 24. Es la estructura, es el sistema que hay que cambiar. Tenemos que pensar seriamente este tema y tenemos que hacerlo con todos los poderes del Estado. Creo que estamos viviendo en este país una gran oportunidad histórica. Hoy tenemos la posibilidad de reflexionar de fondo en hacer una gran reforma judicial como política de Estado a lo largo y a lo ancho del país. Creo que nosotros podemos reunirnos los jueces y juezas de las provincias, de la Nación, la Justicia Federal, decir qué es lo que se tiene que cambiar para que funcione mejor los procesos y para que nosotros tengamos en nuestro pueblo una mayor satisfacción. Pero también hay que decir que la magnitud de las tareas que se le asignan al Poder Judicial son tremendas, porque por un lado se habla de que el Poder Judicial no reúne las expectativas, no las alcanza o tiene cierto desprestigio, y por el otro lado vemos contradictoriamente un incremento tremendo de la litigiosidad, es decir, que la gente que presuntamente desconfía va cada vez más a los tribunales. ¿Por qué sucede esto? Fíjense, en los últimos 10 años el Poder Judicial del país, acá incluimos las justicias nacionales, provinciales y federales, tuvo que enfrentar el problema de la crisis económica. Esto significaron 250.000 juicios del corralito, que si no los hubiera enfrentado el Poder Judicial, hubiera sido una gran crisis social. Y gracias a eso que se hizo con los mismos recursos que se tenían, se pudo encarar esta solución y poco a poco se fue logrando la pacificación. Luego vinieron los grandes juicios de lesa humanidad, que fue un gran debate de la sociedad argentina y se hizo dentro del Poder Judicial y aún hoy continúan. El juzgamiento en materia de crímenes de lesa humanidad, la solución del problema de los derechos humanos es algo que yo siempre digo forma parte del contrato social de los argentinos, pero es algo que se tuvo que resolver dentro del Poder Judicial con causas que denominamos megacausas. Y luego vinieron los grandes debates en materia de corrupción, que el Poder Judicial se tiene que hacer cargo y lo está haciendo, pero significa otra nueva reformulación de cómo se está trabajando. Y tenemos también el tema de nuestros queridos jubilados, que también tramitó en el Poder Judicial. Enormes cantidades de juicios de jubilados durante los últimos 10 años, miles dentro del Poder Judicial, y ahora hay un proceso de reparación histórica que esperamos que se ha trabajado conjuntamente con los otros poderes del Estado, que pueda bajar el índice de litigiosidad. Y hemos tenido también los reclamos laborales en épocas de crisis económicas. Aumentaron muchísimos en los últimos 30 años, hubieron miles de juicios laborales. Y los reclamos de familia, la enorme transformación social que ha sufrido la Argentina en materia de la organización de la familia, como la pensábamos, eso fue traducido en una litigiosidad
inmensa dentro de los tribunales de familia del Poder Judicial. Es decir, que el Poder Judicial, al mismo tiempo que tiene que hacer grandes transformaciones, también recibe enormes cantidades de temas, a los cuales yo le sumaría algo que a muchos les parece menor, pero que es el gran tema para mí, que es la cuestión ambiental. De ahora en más, la litigiosidad ambiental va a aumentar muchísimo y está en todo el mundo. Y en la Argentina hoy es uno de los grandes temas litigiosos, discutir qué futuro tenemos los argentinos, qué hacemos con nuestra economía, con nuestros recursos naturales, cómo defendemos lo que tenemos y cómo hacemos para ese bebé que acaba de entrar, que es lo más impactante que tenemos hoy, es pensar qué futuro le damos a ese bebé. Esa es nuestra responsabilidad. Entonces, creo que es un momento histórico y tenemos que pensar en grande. Por eso me parece que esta es una gran oportunidad para que empecemos a trabajar en una política de Estado en relación al Poder Judicial. Esto significa que los jueces y juezas hagan un gran esfuerzo en todo el país para llevar adelante los casos que tienen, para que lo hagamos rápido. Los jueces y juezas, y esto lo digo para el resto de la comunidad, nunca tienen que buscar la aprobación de las mayorías. Cuando se habla de prestigio, no significa que los jueces y juezas busquen la aprobación de las mayorías, porque esto sería muy peligroso, sería retroceder a la Edad Media. Los jueces y juezas tienen que aprobar, juzgar de acuerdo a la ley. Esté quien esté adelante, sea rico, pobre, sean tiempos electorales o no lo sean, sean personas del interior o de la capital, sean educados o no, esa es la imparcialidad. Entonces, eso es lo que se requiere para que los jueces sean respetados. Jueces y juezas imparciales, esforzados, pero también al lado de eso, necesitamos un gran acuerdo de políticas de Estado en el Poder Judicial en todos los niveles. Yo tengo una gran confianza de que eso se haga. Estamos trabajando muy cooperativamente con los otros poderes del Estado, tanto nacional como provincial, y también con el Congreso de la Nación y con varios congresos provinciales. En temas como otro gran tema que hoy tiene el Poder Judicial es cómo ayudar a combatir el narcotráfico, que no es algo que puedan hacer solo los jueces, por más que se esfuercen, necesitamos cooperar y lo estamos haciendo con el Ministerio de Seguridad de la Nación y de las provincias. Trabajar juntos para desbaratar las grandes redes de distribución en materia de narcotráfico y para afectar lo que es la racionalidad económica del narcotráfico. Estamos trabajando hoy con el Congreso de la Nación, que tiene varias leyes, trabajando conjuntamente con el Ministerio de Seguridad de la Nación y de las provincias para trabajar en el tema del lavado de dinero a los fines de desbaratar la racionalidad económica que lleva al narcotráfico. Esto va a ser una repercusión directa sobre nuestro pueblo y requiere la cooperación. Y también estamos trabajando en toda la tecnología que es necesaria, y vamos a anunciar hoy, junto con el gobernador, que ha tenido una excelente preocupación, que es cómo mejorar la seguridad y la cooperación con los poderes judiciales, y vamos a abrir, a ser la primera provincia en el país, una delegación de la oficina de escuchas, como se la conoce, que ya no se llama así, pero vamos a abrir aquí para que la provincia tenga ya un sitio donde se hagan directamente aquí las escuchas. Es decir, debemos trabajar juntos para mejorar el servicio. Pero no creamos que el servicio está bien, ni tampoco pensemos que el Poder Judicial lo puede hacer todo. Tenemos que trabajar en conjunto. Yo creo que es un día histórico y realmente me emociona verlos. Luego de tantos años, esto también hay que decirlo, tenemos mucha. Hace 10 años que el promedio histórico, 10 años de vacantes en el Poder Judicial Federal es del 30%. Esto quiere decir que no hay jueces y juezas.
Este es un problema que no es que funcione bien o mal el Consejo de la Magistratura, el problema es de todos, es un problema donde hay que articular políticas de Estado para que no logremos que los concursos y las vacantes se resuelvan rápido. Este es un problema conjunto, no tenemos, los argentinos solemos actuar echando culpas unos a otros, es hora de que cooperemos en beneficio de nuestra gente. Entonces, no pueden durar un concurso 6 años, tenemos que acelerarlo y esto es una tarea conjunta. Pero creo que lo bueno es que hoy tomemos juramento y junto con estos jueces y juezas que asumen, nosotros tengamos clara conciencia de que es un momento histórico y pensemos cómo hacemos los mejores esfuerzos y pongamos los mejores valores y los mejores ideales, aquellos que hemos aprendido en la universidad o aquellos que han hecho actividad política, los que se entusiasmaron por una sociedad mejor. Creo que estos temas como la transparencia, la lucha contra la corrupción, el narcotráfico, la lucha por un ambiente mejor, el cuidado de los recursos naturales, la protección de los vulnerables, son grandes temas que están en el Poder Judicial, pero que son también, son fundamentalmente de la vida política e institucional del país. Entonces, ahí tenemos algo para entusiasmarnos en conjunto y proponer una política de Estado. Creo que eso también hay que decirlo, es un momento histórico para eso. Creo que están todas las oportunidades dadas y ojalá podamos concretarlo. Así que les deseo lo mejor, no se asusten porque es un momento de tanta responsabilidad, pero la responsabilidad la tenemos. Nuestro pueblo espera de nosotros muchísimo. Tenemos que saber estar a la altura de las circunstancias. Así que nada más, muchísimas gracias y les deseo lo mejor. Agradecemos las palabras del señor presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Seguidamente, se dará lectura a los decretos números 751, 756, 762, 763 y 765 del Poder Ejecutivo Nacional, mediante los cuales se dispuso la designación de los magistrados que hoy prestarán juramento. Decreto 751/2017, nombramiento. Ciudad de Buenos Aires, 28 de septiembre del 2017. Visto el acuerdo prestado por el Honorable Senado de la Nación y en uso de las facultades que le otorga el artículo 99, inciso 4 de la Constitución Nacional, por ello, el Presidente de la Nación Argentina decreta, artículo 1, nómbrese vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza, Provincia de Mendoza, Sala B, a la señora doctora Olga Pura Arrabal, DNI 5.879.061. Artículo 2, comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. Mauricio Macri, Germán Carlos Garabano. Decreto 756/2017, nombramiento. Ciudad de Buenos Aires, 27 de septiembre del 2017. Visto el acuerdo prestado por el Honorable Senado de la Nación y en uso de las facultades que le otorga el artículo 99, inciso 4 de la Constitución Nacional, por ello el Presidente de la Nación Argentina decreta. Artículo 1. Nómbrase vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza, Provincia de Mendoza, Sala B, al señor doctor Alfredo Rafael Porras, DNI 7.660.982. Artículo 2, comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. Mauricio Macri, Germán Carlos Garabano. Decreto
762/2017, nombramiento. Ciudad de Buenos Aires, 28 de septiembre del 2017. Visto el acuerdo prestado por el Honorable Senado de la Nación y en uso de las facultades que le otorga el artículo 99, inciso 4 de la Constitución Nacional, por ello el Presidente de la Nación Argentina decreta: artículo primero, nómbrase vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza, Provincia de Mendoza, Sala A, al señor doctor Juan Ignacio Pérez Cursi, DNI número 26.010.097. Artículo segundo, comuníquese, publíquese, dese la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. Mauricio Macri, Germán Carlos Garabano. Decreto 763/2017, nombramiento. Ciudad de Buenos Aires, 28 de septiembre del 2017. Visto el acuerdo prestado por el Honorable Senado de la Nación y en uso de las facultades que le otorga el artículo 99, inciso 4 de la Constitución Nacional, por ello el Presidente de la Nación Argentina decreta: artículo primero, nómbrase vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza, Provincia de Mendoza, Sala A, al señor doctor Manuel Alberto Pizarro, DNI número 17.412.725. Artículo segundo, comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. Mauricio Macri, Germán Carlos Garabano. Decreto 765/2017, nombramiento. Ciudad de Buenos Aires, 28 de septiembre del 2017. Visto el acuerdo prestado por el Honorable Senado de la Nación y en uso de las facultades que le otorga el artículo 99, inciso 4 de la Constitución Nacional, por ello, el Presidente de la Nación Argentina decreta: artículo primero, nómbrase vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza, Provincia de Mendoza, Sala A, al señor doctor Gustavo Enrique Castiñeira de Dios, DNI número 13.184.094. Artículo segundo, comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. Mauricio Macri, Germán Carlos Garabano. A continuación, el señor Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación procederá a tomar juramento de ley. Invitamos a la doctora Olga Pura Arrabal a acercarse al estrado, por favor. Señora doctora Olga Pura Arrabal, juráis por Dios y por la patria sobre estos santos evangelios ejercer el cargo de vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza, para el que habéis sido designada, administrando justicia bien y legalmente y en conformidad con lo que prescribe la Constitución Nacional? Sí, juro. Si así no lo hicieres, Dios y la patria os lo demanden. Invitamos al doctor Alfredo Rafael Porras a aproximarse al estrado. Señor doctor Alfredo Rafael Porras, juráis por la patria y por vuestro honor ejercer el cargo de vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza, para el que habéis sido designado, administrando justicia bien y legalmente y en conformidad con lo que prescribe la Constitución Nacional? Sí, juro. Si así no lo hicieres, Dios y la patria lo demanden.
invitamos al doctor Juan Ignacio Pérez Cursi a aproximarse al estrado. Señor doctor Juan Ignacio Pérez Cursi, juráis por Dios y por la patria, sobre estos santos evangelios, ejercer el cargo de vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza, para el que habéis sido designado, administrando justicia bien y legalmente, y en conformidad con lo que prescribe la Constitución Nacional. Sí, juro. Si no lo hicieres, Dios y la patria os lo demandan. Invitamos al doctor Manuel Alberto Pizarro a acercarse al estrado. Señor doctor Manuel Alberto Pizarro, juráis por Dios y por la patria, sobre estos santos evangelios, ejercer el cargo de vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza, para el que habéis sido designado, administrando justicia bien y legalmente, y en conformidad con lo que prescribe la Constitución Nacional. Sí, juro. Si así no lo hiciere Dios y la patria os lo demanda. Invitamos al doctor Gustavo Enrique Castiñeira de Dios a acercarse al estrado. Señor doctor Gustavo Enrique Castiñeira de Dios, juráis por la patria y por vuestro honor ejercer el cargo de vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza para el que habéis sido designado, administrando justicia bien y legalmente y en conformidad con lo que prescribe la Constitución Nacional. Sí, juro. Si así no lo hicieres, la patria os lo demanda. Acto seguido, se procederá a la lectura del acta por parte del secretario de Superintendencia, doctor Pablo Oscar Quirós. En la ciudad de Mendoza, a los 11 días del mes de octubre del año 2017, siendo las 11:30 horas, reunidos en el Salón de Actos de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Mendoza, el señor Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, doctor Ricardo Luis Lorenzetti, el señor Presidente de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza, doctor Juan Antonio González Macías, el señor Presidente de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, doctor Pedro Jorge Llorente, la señora Presidente del Consejo de la Magistratura de la Nación, doctora Adriana Donato, y el señor Vicepresidente de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza, doctor Roberto Julio Nasif. Honrándonos con su presencia, el señor Gobernador de la Provincia de Mendoza, licenciado Alfredo Cornejo, el intendente del departamento Guaymallén, doctor Marcelino Iglesias, ministros de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, el señor Procurador General de la Suprema Corte, consejeros y autoridades del Consejo de la Magistratura de la Nación, la señora Presidenta de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, magistrados, ex magistrados, funcionarios de la Justicia Federal y Provincial, magistrados y funcionarios del Ministerio Público Fiscal y de la Defensa Nacional y Provincial, representantes de la Unión de Empleados de la Justicia Nacional, representantes de la Federación Argentina de Colegios de Abogados, autoridades del Consejo Profesional de Ciencias Económicas y del Colegio de Abogados y Procuradores, legisladores provinciales,
autoridades del Poder Ejecutivo Provincial, autoridades de las Universidades Nacional de Cuyo, Mendoza, Congreso y Aconcagua, autoridades de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, autoridades de organismos nacionales, familiares y público en general. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 16 del Reglamento para la Justicia Nacional, el señor Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación procedió a tomar juramento de ley a la doctora Olga Pura Rabal y a los doctores Alfredo Rafael Porras, Juan Ignacio Pérez Cursi, Manuel Alberto Pizarro y Gustavo Enrique Castiñeira de Dios, designados respectivamente por los decretos del Poder Ejecutivo Nacional números 751, 756, 762, 763 y 765/2017. Siendo interrogados la doctora Rabal y los doctores Pérez Cursi y Pizarro en los siguientes términos: ¿juráis por Dios y por la patria sobre estos santos evangelios ejercer el cargo de vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza, para el que habéis sido designado, administrando justicia bien y legalmente y en conformidad con lo que prescribe la Constitución Nacional? A lo que respondieron: sí, juro. Agregando el señor Presidente: si así no lo hiciereis, Dios y la patria os lo demanden. A su turno, los doctores Porras y Castiñeira de Dios fueron interrogados en los siguientes términos: ¿juráis por la patria y por vuestro honor ejercer el cargo de vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza, para el que habéis sido designado, administrando justicia bien y legalmente y en conformidad a lo que prescribe la Constitución Nacional? A lo que respondieron: sí, juro. Agregando el señor Presidente: si así no lo hiciereis, la patria os lo demanda. Con lo que se dio por finalizado el acto, firmando a continuación las autoridades que presiden el acto, el gobernador de la provincia de Mendoza, posteriormente la doctora Arrabal y los doctores Porras, Pérez Cursi, Pizarro, Castiñeira de Dios y demás asistentes, por ante mí doy fe. Bueno, seguramente se procederá a la firma del acta por miembros del estrado. Se invita al señor gobernador de la provincia a suscribir el acta de juramento. Acto seguido, se invita a los nuevos camaristas a la firma del acta. En primer lugar, lo hará la doctora Olga Pura Arrabal. Acto seguido lo hará el doctor Alfredo Manuel Porras. Posteriormente suscribirá el doctor Juan Ignacio Pérez Cursi. Seguidamente suscribirá el doctor Manuel Alberto Pizarro.
Y finalmente invitamos al doctor Gustavo Enrique Castiñeira de Dios. A continuación, se procederá a tomar la fotografía institucional de los integrantes de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza. Ya está el doctor González Macías, que acompaña a los nuevos magistrados.